Un camino para la igualdad. Un camino para desarrollo. Un camino para la educación. Un camino para la salud. Un camino para el trabajo. This is an ordinary day in the region of Cusco, Peru. The peasants from this and other regions must travel up to 50 kilometers to visit their relatives, sell their products, access health services, or simply make it possible for their children to attend the rural school. El camino de herradura es importante porque a dista, pues, o sea, acorta las distancias que tenemos entre comunidades, porque es una comunidad no, que no conversa o que no tiene organización, tampoco no puede hacer priorizar sus necesidades. No llegamos a saber qué necesidades tiene dentro de su comunidad. Anteriormente, nuestra zona era intransitable. Los carros pasaban hace dos días así, se entraban en diferentes lugares. ¿Dónde hay carretera? Ahí fácilmente uno puede librarse de la muerte, pero donde no hay cartera, nada. The Peruvian government, in conjunction with several institutions, has been working on a way to connect and restore the existing roads in more than 12 regions of the country, in order to improve access to basic services through passable roads, develop productivity in rural regions, generate equality, and improve the quality of life for millions of inhabitants. El programa de caminos rurales comienza hacia fines del 95 y en general la mayor parte de los elementos se han ido desarrollando de manera natural a lo largo de la ejecución del programa. Se comenzó con una tecnología más sencilla, inversiones de menor costo en los caminos. Luego, de acuerdo a la experiencia, nos hemos estabilizado en los estándares técnicos actuales. Cuando hay carretera podemos llevar nuestros productos a los pueblos donde hay plazas. Y antes no podíamos llevar. Muy difícil era. In addition to Peru's commitment and its social, technical, political and economic investment, the project was backed and co-financed by the World Bank and the Inter-American Development Bank. During the decade in which the project was executed, $400 million were invested. Lo que se hace es convocar a todas las comunidades que se van a beneficiar con la carretera y se junta en un lugar estratégico a todas las personas, tanto presidentes comunales, alcaldes, distritales, provinciales y todas las personas interesadas para informarle qué trabajo va a realizar Provías. In this way, according to their own needs, each town council appropriated the institutional procedure in a gradual, decentralized, committed and growing way. El punto de llegada es la transferencia a los municipios. El punto de llegada para nosotros es ese trabajo, entregar toda la gestión vial rural a los municipios. Para eso hemos capacitado y actualmente, con la dación del Decreto Supremo 017 del 10 de junio, estamos transfiriendo, en el caso de Cusco, a 8 provincias. Los institutos viales provinciales van a asumir el papel, o sea, las funciones las que llevaba Provías Rural, dado que es una etapa de descentralización, ¿no? Tales como el mantenimiento vial rutinario de los caminos vecinales y de los caminos de herradura, previo una transferencia documentaria, legal, administrativa de Provías Rural. But this big effort wouldn't have any long-term future if there were no system to ensure the sustainability and maintenance of the restored roads. And it is here where new development opportunities for the communities arise. Compañeros, es hora de comer nuestro rancho. Ahí nomás paralizamos, vamos. Que hacemos nuestro mantenimiento a la empresa
que se ha creado, ya estamos ya durante 10 años. Tenemos 15 socios, de los cuales para nosotros es una alegría que esta empresa de haber creado para darle cabida a todos los transportistas, a los carros que pasan por acá y todos los socios también se benefician con nuestro trabajo. Este trabajo nos ha entregado rehabilitado, tal conforme kilometrajes, conetas, todo lo que tenía, y eso nosotros teníamos que mantener. Y de esa manera nosotros, gracias hicimos a este trabajo que ha venido, ya tenemos para sustentar nuestra familia y también para dar trabajo a las personas necesitadas. In the Rural Roads Restoration and Maintenance Project in Peru, strategies for social inclusion have been developed with an additional component, gender equality.